¿Ustedes no han pensado ahorita en hacer alguno? Más que discos en vivo que están de moda, creo que se ha hecho una tendencia hoy en día. Sí. Nosotros grabamos el disco en realidad en vivo porque lo grabamos todos en una sala al mismo tiempo. Y creo que es la esencia de la música y cómo se debe de venir a estar. Acaba de salir Con Quién Se Queda el Perro, entonces sí. Igual todavía falta hacer varios conciertos. Sí. Ahí escogemos el mejorcito para hacerlo. Y ustedes como ídolos de los jóvenes ahorita, ¿cómo utilizan las redes sociales para fomentar valores, fomentar que se hagan, pues que la gente haga cosas de bien? O sea, que no se vayan por el vandalismo, por la inseguridad y todas esas cosas que acontecen en el día de hoy. Pues creo que más que tuitearles o decirles cómo hacer su vida, somos dos jóvenes que también tratamos de ser mejores personas día con día. Al final, incluso con el medio ambiente, con muchísimas cosas, ¿no? Creo que inclusive tuitear que apaguen la luz de una habitación si no están en ella, o decir tengan cuidado si salen a la calle muy noche, etc. Al final no se trata de tuitearlo, ¿no? Empezamos por lo mismo. Exacto. Gracias.